días. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en una sesión de yoga. Mi nombre es Ana Laura Valdés. Y yo soy Rodrigo Jiménez. Y esta ocasión, como ven, vamos a hacer una práctica en pareja. Así que vayan por su familia, sus amigos, sus sobrinos, sus novias, sus novios, para que hagan esta práctica en conjunto y tengan una buena energía, ¿ok? Y además sacar más beneficios, ¿no? Claro. Trabajando en equipo podemos llegar a ciertas aperturas, cierta flexibilidad, extender un poco más. Así que vamos a aprovechar todo de este encuentro. Muy bien, entonces les pedimos que se sienten en una postura fácil, que sus isquiones estén pegados al mat, quiten la carnita que está afuera de sus glúteos, cierren sus ojos, pongan sus muñecas en las rodillas, relajen las manos, comiencen a sincronizar su respiración, recuerden únicamente por la nariz, inhalen y exhalen. Respiren profundo. Dejen afuera las preocupaciones. Dense estos minutos para ustedes mismas, para ustedes mismos. Y como cada clase, traigan a la mente una intención, su sankalpa, que quieran trabajar el día de hoy. Inhalen y exhalen. Observen su respiración, si es agitada, si es corta. Únicamente obsérvenla. En la próxima exhalación, llevamos nuestras manos en Anjali Mudra al centro del pecho en postura de oración. Que tus pulgares conecten con tu pecho. Empieza a generar una energía contigo misma, contigo mismo. Para iniciar nuestra clase, vamos a cantar el mantra Om. Inhalamos. Poco a poco, ve abriendo tus ojos. Lleva tus manos en las rodillas con suavidad y vamos a comenzar a calentar nuestro cuerpo lubricando las articulaciones del cuello, dando giros hacia la derecha suavemente. Inhalas cuando vas atrás, exhalas cuando vas al frente. Siente tu cuerpo, haz giros amplios. Inhala atrás, exhala al frente, siente la movilidad de tu cuello, de tu columna vertebral, cambiamos de lado hacia el lado izquierdo. Los hombros, comienza a relajar, a sentir tu cuerpo. Detenemos. Llevamos el cuello hacia atrás, inhala, abre tu pecho, inhala, exhala, redondea tu espalda, lleva barbilla al pecho. Inhalas atrás. Pecho, exhala, encorva tu espalda, lleva barbilla hacia el pecho. Una vez más, inhala atrás, exhala, barbilla al pecho. Abrimos nuestros brazos lateralmente y los llevamos hacia nuestros hombros, nuestras manos, para lubricar la articulación de los hombros. Hacemos círculos amplios hacia adelante. Inhala y exhala. Sincroniza tu respiración, tus pensamientos y los movimientos de tu cuerpo. Inhala y exhala. Siente la movilidad.
profundidad de tus hombros. Detenemos y los hacemos hacia atrás. Un giro más. Llevamos nuestras manos a las rodillas y vamos a lubricar la cadera haciendo círculos hacia la derecha. Inhala hacia atrás y exhala hacia el frente. Recuerda que en la exhalación tienes mayor flexibilidad. Intenta hacerlos más amplios. Disfruta el movimiento. Respira profundo. Conéctate contigo misma, contigo mismo. Detenemos, vamos hacia el otro lado. Giro, detenemos y por último vamos a entrelazar nuestras manos para lubricar nuestras muñecas dando giros. Lubrica, inhala y exhala. Cambia de giro. Y detenemos. Yali Mudra, también podemos estirar los deditos hacia un lado, hacia el otro. Botamos dedos hacia abajo para sentir cómo se estira su antebrazo, también deditos para un lado, para el otro. Qué rico. Ahora pues vamos. Vamos a caldear un poquito, vamos a hacer Surya Namaskar, saludo al sol, bien simple pero fluido, vamos a hacer con flow para calentar todos los motores, vamos a ir para arriba y como hoy es un día que trabajamos en pareja, es todo juntos, vamos a ponernos en el extremo de nuestro tapete. Desde aquí, desde Tadasana, vamos a revisar nuestra postura, si estoy como encorvado o si estoy poniendo mi peso en mis talones. Desde aquí, la postura de la montaña, voy a pegar los deditos, los pies. Ombligo trata de tocar la columna. Aprieto un poquito los glúteos para tener una buena raíz en mis piernas. Cerramos los ojos, unos segunditos. Quito cualquier tensión innecesaria, mi cuello, mi lengua la voy a poner en A. Si yo digo A, la lengua va a bajar. Por lo general, nuestra lengua está preparada para hablar y es un indicador de ansiedad. Entonces la pongo en A, 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 y la bajo. Respiro hacia arriba. Tomo energía y como si me tiraran de los deditos. Voy hacia abajo. Dejo caer la cabeza. Me voy a guiar por la voz y no por lo que veo para no tener que estar cabeceando. Dejo caer la cabecita. Hago dos pasitos con mis manos hacia adelante. Miro hacia adelante. Voy a mirar a mi pareja, la que he elegido. Vuelvo a caer. Manos al tapete, al piso, llevo pierna derecha, paso largo hacia atrás. Es muy importante que sea un paso largo para que tenga espacio y tenga también un buen agarre, ¿no?, en el piso. Vamos a ir un poquito hacia adelante y hacia atrás, ya que estamos calentando. Recuerden, la pierna que está atrás no la voy a flexionar, no voy a flexionar la rodilla, la voy a dejar estirada adelante y atrás. Abro pecho, no me hagan esto, abro pecho, miro hacia adelante, reboto ahí un poquito. Estamos relajando y estirando el psoas, el músculo del alma que le dicen. Codos hacia adentro, dedos bien abiertos en el piso para tener una línea de poder, los codos hacia adentro. Voy a acompañar la pierna derecha con mi pierna izquierda. Quedo en
puntita chaturanga dandasana o plancha, que no se nos caiga la cadera, ombligo trata de tocar, columna, apoyo rodillas, metatarso, balasana, niño, miro mis manos, y en vez de ir hacia arriba, voy a ir hacia adelante apoyando antebrazos y codos, 8 puntos, mi mentón queda entre medio de mis manos, con fuerza de manos hacia adelante, abro pecho, Ujjayi, apoyo, metatarso y voy hacia arriba, hago Mukha Svanasana, perro que mira hacia abajo, me miro el ombligo, vamos a hacer unas 3 respiraciones aquí, recuerden codos hacia adentro, que no estén abiertos esos codos, y la planta de mis pies están completamente apoyadas en el piso. Estiro pierna derecha en punta, aguja hacia atrás, miro hacia adelante, abro pecho y la llevo entre medio de mis manos. Lo mismo aquí, vamos a ir un poquito hacia adelante y hacia atrás. Despacito, amorosamente, reboto ahí. Fíjense que es muy, muy, muy despacito. No es un rebote fuerte, sino que es despacito. Y la siguiente respiración, respiro y acompaño. Me voy a quedar otra vez en Uttanasana, dejo caer mi cabeza, le puedo tomar de mis codos y lo más importante es que mi peso esté en los dedos de mis pies, no en mis talones. Última exhalación, respiro, brazos poderosos van un poquito hacia atrás. Y ahora sí, hacia arriba, crecen puntos, caderas hacia adelante y voy un poquito hacia atrás. Y vamos hacia abajo otra vez. Ahora vamos con flow, pierna izquierda hacia atrás, codos hacia adentro. Me quedo en plancha, apoyo rodillas, apoyo frente, 8 puntos, Ujjayi, metatarso. Perro que mira hacia abajo, en punta, pierna izquierda, miro hacia adelante, abro pecho, entre medio de mis manos, acompaño, primero dejo caer mi cabeza y luego crezco hacia arriba, volvemos a caer, exhalo, pierna derecha hacia atrás, plancha, apoyo rodillas para mi balasana, niño, 8 puntos, mentón entre medio de mis manos, Ujjayi, apoyo metatarso para llegar a mi perro, en punta mi pierna derecha, miro hacia adelante, abro pecho, acompaño, dejo caer mi cabeza, respiro poderosa hacia arriba, caigo, pierna izquierda, plancha, miro hacia adelante, alinean en este momento, apoyo rodillas, cabeza en el piso, 8 puntos, recuerden que es hacia adelante y no es hacia arriba, Ujjayi, no estiren, sino que es hasta aquí, abro pecho, apoyo metatarso, hago Mukha Svanasana, en punta pierna izquierda, hacia adelante, acompaño, respiro poderoso hacia arriba, exhalo, última vuelta, dejo caer la cabeza, llevo pierna derecha, paso largo hacia atrás, abro pecho, plancha, codos hacia adentro, apoyo rodillas, frente en mi balasana, 8 puntos hacia adelante, Ujjayi. Apoyo metatarso, llevo en punta, pierna derecha hacia arriba, entre medio de mis manos, miro hacia adelante, apoyo, ahora mi pierna izquierda al ladito de la derecha, dejo caer la cabeza y respiro hacia arriba. Vamos con la última.
exhalo y bajo. Pierna izquierda hacia atrás. Miro hacia adelante, codos hacia adentro. Y este es el efecto sorpresa. Vamos a sostener 3 respiraciones aquí. Bien alineado, miren hacia adelante, codos hacia adentro. Dedos bien abiertos. Recuerden que si no pueden estar en plancha, dejen las rodillas en el piso, sí, sin forzar su cuerpo, hasta donde su cuerpo les diga, nunca lo forcen. Estiramos y los que puedan van a ir a Chaturanga, que es bien cerquita del piso. Exhalo, Chaturanga, apoyo rodillas, metatarso, empujo hacia atrás, en Balasana, voy a mis 8 puntos. Respiro, cobra, apoyo metatarso, estiro, recuerden, plantas pegadas al piso, me miro el ombligo, en punta pierna izquierda, entre medio de las manos, acompaño, dejo caer la cabeza, respiro hacia arriba, poderoso, ancha. Van a ver que cuando hagan su Anjali, ahora, si lo hicieron bien, ya su ritmo cardíaco cambió, van a sentir su corazón bombeando, mucho más oxígeno, mucho más sangre, y ya estamos ready para la práctica de hoy. Vamos a comenzar con la secuencia, tomen a su pareja y recuerden, empiecen a sincronizarse con él o con ella. Bajamos. Eso no depende de si es más pesado o si es más grande que yo. Hay un balance, hay una equidad, un equilibrio que vamos a encontrar. Nos ponemos de espaldas a su pareja, los isquiones bien pegados al mat, espalda recta, barbilla paralela al piso, y vamos a inhalar, llevar las manos hacia arriba, inhala, exhala, hacia la derecha haciendo una torsión, tomando la rodilla de tu compañera, de tu compañero. Intenta ver por arriba de tu hombro derecho. Respira profundo, nos vamos a quedar 3 respiraciones. Regresamos. Inhala, brazos arriba, oxigena, exhala hacia el otro lado haciendo una torsión. Recuerden que con las torsiones activamos el sistema digestivo. Entonces intenta hacer bien la torsión, como si exprimieras las toxinas. Mira por tu hombro izquierdo. Si te duele el cuello, puedes mirar de lado o enfrente. No forces tu cuerpo. 3 respiraciones. Profundas. Estira bien tu columna. Inhala, exhala, regresamos, inhala, brazos arriba, exhala, hacia la derecha, si puedes llevar tu antebrazo hacia el piso, está bien, sin que tu glúteo se levante del piso, si no, déjalo a la mitad, no hay problema, respira profundo. Siente la energía que vas generando con tu compañero. Inhala. Exhalamos, regresamos al centro. Con suavidad, inhala, brazos arriba. Exhala, hacia la izquierda, lleva tu brazo con suavidad. Siente cómo tu dorsal derecho se está estirando. Inhala y exhala. En la exhalación regresamos al centro. Inhala. Ahora la persona, yo en este caso me voy a ir hacia adelante, como si fuera Balasana, pero con los pies doblados. Entonces inhalo, me voy hacia el frente, intentando llevar mi frente hacia el tapete. Sí. Esto es muy profundo,
puedo ayudar a la persona que está allá abajo con mis manos en el piso para no cargarle todo mi peso. En este caso sí, así que podemos ir hasta arriba. Y aquí nos quedamos 3 respiraciones. La persona que está arriba, digamos de mí, él está haciendo una apertura de pecho. Entonces disfruten esa apertura de pecho. Recuerden que es el cuarto chakra, Nahata, activando un poco. Respiren profundo. Y en la próxima exhalación regresamos al centro. Inhala, exhala, regresamos con suavidad, redondita la espalda. Y ahora inhalamos, brazos arriba y vamos al revés. Es posible. Paschimottanasana. Tres respiraciones. En la exhalación nos vemos. Recuerden que en cada exhalación profundizo un poco más en esta apertura en Paschimottanasana. Próxima exhalación, regresamos. Poco a poco, con delicadeza, sales de la postura. Redondita la espalda, inhala, las brazos arriba. Hacia el otro lado. Sientan la apertura del pecho quien está haciéndola. Cierren sus ojos. Quitando tensión de espalda baja. 3 respiraciones en esta postura. Intenta profundizar. Inhala, exhala, regresamos. Con delicadeza, suavidad en tu cuerpo. Vamos a levantarnos con la ayuda de nuestra pareja. Toda la fuerza está en la espalda, entonces inténtenlo hacer. Inhala, exhala. Hacemos un paso, uno de los dos hace un paso hacia adelante, porque vamos a ir a Uttanasana para que entre el cuerpo. Respiramos hacia arriba. Caemos, nos encontramos, nos podemos mirar, si nos da penita podemos cerrar los ojos. 3 respiraciones.
Sí, estábamos muy lejos. Sí. Dejen caer su coronilla, relajen la espalda. Desde el coxis empiezan a alargar su espalda hacia abajo. Es una postura también de descanso, de inversión. Caminamos hacia adelante para pegar talón con talón con mi compañero en Adho Mukha Svanasana. Perro que mira hacia abajo, veo mi ombligo. Vamos a levantar pies cruzados, ella a su derecho, yo a mi izquierdo, y estiramos. Intenten alinear su cadera, que no se abra mucho. Regresamos con cuidado, suavemente, y control del abdomen. El otro lado, inhalamos. En la exhalación, estiramos. Escapada pierna izquierda, en mi caso. Inhala, exhala, regresa. Nos quedamos un poco boca abajo. Tres respiraciones. Alineen su espalda. Si no les llegan los pies al tapete, pueden doblar ligeramente. Lo más importante es la alineación de la espalda, de la columna vertebral. Poco a poco, recuerden que es con práctica. Exhalamos, caminamos nuevamente hacia nuestros pies, Uttanasana. Profundizamos un poquito más. Thank you.
fuerza en tus glúteos, en tu abdomen. Inhala. Exhala. En la próxima exhalación nos vamos a guerrero invertido. Inhala. Exhala. Es de descanso para el corazón, para los pulmones. Disfruta. Inhala y exhala. Inhala, exhala. Llegamos a Uttanasana nuevamente. Ah, no, perdón. A Balasana nuevamente. Simplemente con sus dedos toma los dedos de la otra persona, o si no, desde las muñecas, así. La que más les parezca. Pie izquierdo con el pie cruzado de mi compañero, y despacito voy a ir elevándolo sin que se me encorve la espalda bien recta, para arriba. Vamos con el otro. Y vamos a llevar estos piecitos para afuera de mis manos y extendemos. Es muy importante que siempre conservemos la postura de la espalda recta y que no bajen tanto las piernas. Miren, ahí se nos están cayendo las manos. Agárrate de mis dedos. Al revés. Eso. 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 Porque, claro,
empiezan a transpirar las manos, ahí mucho mejor, ¿no? Sí, mucho mejor el agarre. Es que tengan comodidad en la postura, es muy importante. Entonces, si empiezan de una forma, pueden cambiarla como nosotros. Inhalamos. Fuera. Fuerza en el abdomen, parece fácil, pero no lo es. Concentración. Mucha sonrisa, diviértanse. Si se cae, no pasa nada. No pasa nada. Lo vuelven a intentar. Estiren, disfruten el movimiento. Eso. Vamos coordinando mucho mejor. Eso. Perfecto. Si luego ya es algo más orgánico, ¿no? O sea, ya no hay que pensarlo tanto, ya es algo que fluye, digamos, en la conexión con mi compañero. Vamos a soltar despacito las manos, voy a quedar en B. Uno de los dos va a abrir las piernas para que el otro las tenga dentro. Y de aquí tenemos dos versiones para quedar boca abajo. Ana va a hacer una, yo voy a hacer otra. La vueltita para atrás. Y yo quedo en tabla directamente para la siguiente postura, el siguiente. Siguiente trabajo en pareja. Sí. Hacemos chaturanga y nos saludamos con brazos cruzados. Entonces, chaturanga, nos saludamos. Explícale a la gente qué puede pasar si no puedo sostenerme aquí, cuál sería la opción. La variante es poner las rodillas en el piso. Y puedes quedarte ya sea en Ashtanga en 8 puntos o simplemente aquí y salimos. Como se sientan mejor, o retarse un poquito y hacer chaturanga. Subir, salir. Respiro al bajar, exhalo subir. Y ahora vamos a hacer una variante porque vamos por más. Donde nos saludamos y extendemos la pierna contraria a la mano que estoy usando para saludar. Entonces, chaturanga, me saludo, extiendo la izquierda. Pueden poner la rodilla y saludar, o hacerlo de esta forma. Regresan. Es la otra, sí. Vamos. Una más. Equilibrio. Bajamos. Y de aquí, rodillas. Podemos descansar un poquito si quieren en un balasana. Tres respiraciones aquí. Pueden llevar sus brazos atrás si sienten mucha fatiga, relajando. Pueden mover sus dedos de las manos, lo que su cuerpo les vaya pidiendo. Siguiente respiración, apoyo manos hacia adelante, miro hacia adelante. Apoyo metatarso. Y si pueden, lo van a hacer de un salto. Si no, es un piecito y luego el otro. Pero la intención es llegar con mis pies entre medio de mis manos. Entonces, Ana, tú haces una opción. Luego la otra, que es desde aquí. Llevo pie derecho, el izquierdo. Me ayudo con mi compañero para bajar. Y vamos a ir otra vez al siguiente trabajo. Este va a ser de profundización. Vamos a estirar bien, estrechear bien nuestra pierna interior. Recuerden los isquiones bien pegados. Van a abrir lo más posible, sus pies en flex. Van a inhalar y vamos a hacer flexión al frente. Inhala, exhalo. Lo más que puedas. Y su compañero también, si es posible. En cada exhalación puedes profundizar más. Estamos haciendo un estiramiento profundo en las ingles, en la parte interna de la pierna.
En la próxima exhalación regresamos con cuidado. Inhala, exhala. Y ahora vamos a rotar. Inhalamos. Es muy importante cuando vayan hacia adelante que no se vayan encorvando, sino que de la espalda, el último huesito, esa va a ser mi bisagra. Y lo que hago es abrir mi pecho primero hacia adelante, y cuando ya llego hasta mi punto máximo, recién ahí dejo caer mi cabecita. Vamos entonces, respiro. Recuerden que debe haber comodidad. Si hay dolor, regresen un poquito. El chiste es el proceso para llegar, no si llegan más abajo, ¿no? Inhala. Exhala. Próxima exhalación, regresamos con suavidad. Espejo hermoso que tenemos enfrente, que es nuestro compañero, gracias. Y desde aquí vamos a terminar y terminando con esta práctica. Espero que les haya gustado. Antes, creo que hay saludos. Seguimos estirando, ya que estamos sí, aquí. Nos ayuda bastante. Pues nos mandan saludos Diana Valdés, Elizabeth, Patricia, María Dávila, Carlos Padrón, Alexandro y Ana Becerra. Hay muchos que son ávidos yogis que nos ven, tanto a ti y a mí, esta vez nos ven juntos. Gracias, que, Pau, también, Pau Beristain. Muchas gracias, saludos a todos, gracias por estar aquí, a todas. A todes. Vamos a ir entonces a Shavasana. Vamos a respirar un poquito. Vamos a ir con pies. Flexionamos al centro. Inhala y exhala. Juntamos los pies. Y de aquí despacito. Con control de abdomen. Vamos a bajar. Mentón pegado al pecho. Brazos hacia adelante que me van a ayudar a tener una contra. Un vector contrario al de la gravedad que me está tirando. Abrimos, ancho de cadera los pies, manos al costado, palma mirando hacia arriba, cerramos los ojos, nos conectamos con el presente, respiramos profundo, exhalamos profundo, me vacío completamente. Para que en cada respiración pueda sentir cada vez más prana, cada vez más aire entrando a mi cuerpo, que oxigene, que sane, que desintoxique. Respiramos vientre, pecho, cabeza, exhalamos profundo. Recuerda que en esta postura el cuerpo adquiriendo y absorbiendo los beneficios de todas las asanas, los ejercicios que hicimos. Así que disfruten, es muy importante hacer esta postura. Es muy importante saber que esta es una postura también, es una asana. No está mal ni está bien dormirse, pero sí es importante que podamos lograr un estado entre ese estado que siento que me duermo y despierto, con total conciencia de todos mis cuerpos, de mi cuerpo físico. Si siento alguna tensión innecesaria, voy a relajar con voluntad.
respiro profundo, exhalo profundo. Despertando mi cuerpo, haciendo movimientos de lado a lado con tu cuello, con suavidad, moviendo los dedos de tus manos, de tus pies, los movimientos que tu cuerpo te pida. Te puedes estirar como si te acabaras de levantar. Respiraciones profundas. Puedes girar tus muñecas de un lado a otro. Flexiona tu pierna derecha, tu pierna izquierda. Toma tus rodillas con tus manos y llévalas al pecho, haciendo una ligera presión. Balancéate de izquierda a derecha, dando un masaje a tu lumbar, a tu columna vertebral, con suavidad. Balancea ligeramente tu cuerpo. Y en la próxima exhalación, deja caer tu cuerpo hacia un lado y llegas a postura fetal. Hacemos dos respiraciones profundas. Inhala, exhala, estira tu pierna izquierda o derecha, la que esté arriba, y poco a poco y con suavidad ve regresando a postura fácil para ir cerrando nuestra práctica. Recuerda los isquiones bien pegados en el piso. Inhala y exhala. Cierra tus ojos. Siente tu cuerpo. ¿Cómo está? ¿Cuál fue tu intención al inicio de la práctica? Tráela a tu mente. Puedes llevar tus manos en Anjali Mudra o como lo hace Rodrigo. Agradece a tu cuerpo. Inhala y exhala. Para cerrar nuestra práctica, vamos a cantar el mantra Shanti, que significa paz, 3 veces. Inhala. Exhala. Cantamos. Namaste.